my mind loose, off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Young gosh, the evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sinning, shooting a hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, so I killed a beat. Deadly melodies, when I quit, all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. Si esta historia es verídica, fue hace exactamente más o menos como unos 43 años en la Ciudad de México, en la casa donde yo viví desde pequeño. Ahí pues siempre se sentía mucho escalofrío cuando caminabas por los pasillos de la casa, y nosotros vivíamos hasta la parte de atrás de lo que era la propiedad. A un ladito del cuarto donde nosotros dormíamos estaban unos baños que hizo mi abuelo, que lo único que cubría era una cortina para cuando entraba uno al baño. Y mi tío vivía en la puerta del lado derecho, yo vivía a la izquierda. Y a él le gustaba tomar su vodka, mi tío siempre, y siempre me pedía de favor que le fuera a traer sus botellas de vodka Oso Negro, siempre me recuerdo. Y sus amigos de él, que pues eran de ahí de la misma calle, pues se metían a veces a tomar ahí con él a su casa, y a él le gustaba oír en ese tiempo los discos Don't Play que había. Y un día un amigo que le decían el Tarzán, si era una persona como de unos 1.85 de estatura, y pues estaban tomando ya en la madrugada, le preguntó a mi tío que si podía entrar al baño. Le dijo mi tío, sí, la puerta, la cortina esa que está ahí de tela, ahí está el baño. Pero como le dio un poco de miedo, dejó la cortina abierta, ya que a esa hora pues eran más de las 12 de la noche, ya no había nadie ahí. Todos estábamos durmiendo y nada más mi tío y él ahí que estaban tomando. Y de repente pues él así se quedó sentado, sacó un cigarro, pero no traía con qué prenderlo. Y pues le gritaba a mi tío Manuel, Manuel, un cerillo, ¿no tienes un cerillo por ahí? Y no, pues mi tío no, pues él estaba tomando con la música dentro de su casa. Y de repente dice que de un cuartito que mi abuelo tenía ahí, cosas que guardaba de muchos años, tenía otra cortinita así de tela. Dice que de repente de ahí salió una persona y que le dijo, hey, amigo, ¿qué es lo que necesita? Dice, no, dice, pues necesito un cerillo para prender mi cigarro. Oh, dice, ahorita déjeme sacarlos de acá adentro. Ahorita yo se los traigo. Nomás déjeme entrar allá en mi casa. Y él se quedó sentado ahí en el baño con el cigarro en la boca esperando a la persona, ¿verdad? Pero cuenta él que le llamó la atención porque él pensaba que era un mariachi que vivía ahí, porque salió todo de negro y con su sombrero y todo. Y ya mi tío de repente, pues como vio que su amigo no regresaba, ya tenía más de 30 minutos que lo estaba esperando. Y de repente salió mi tío y le dijo, hey, Tarzán, ¿qué pasó, güey? ¿No vas a entrar? Sí, espérate que tu vecino aquí me va a traer unos cerillos. ¿Mi vecino? ¿Cuál vecino? Dice, el que vive aquí en esta, donde está la cortina. Está cabrón, dice, no, dice, ahí nada más hay un guajolote allá adentro, y verás, mi tío sacó algo con qué alumbrar y vio el guajolote que estaba allá adentro solo, parado ahí en un mueble. Y no, esta persona que estaba ahí sentada, pues esperando el cerillo, dice, no chingues, dice, ahora sí se me apareció el charro negro. Dice, sí, era un charro, todo vestido de negro con su sombrero. Se salió corriendo, ya ni siquiera esperó a mi tío, y al siguiente día me recuerdo que nos juntamos todos. Eso fue como un viernes en la noche y era un sábado, nos juntábamos todos a jugar fútbol allá en la cuadra, y ya de repente mi tío vio a su amigo el Tarzán, ven güey, y él no se quiso acercar para la casa. No cabrón, dice, no chingues, se me salió el charro negro, dice, de ahí de... Me espantó, dice, la verdad, dice, no, yo sabes que ya no vuelvo a entrar a tu casa. Pues, ¿qué pasó? ¿A quién viste? Dice,
No ser una persona totalmente de negro, con bigote, con su sombrero y todo vestido de negro. Y me quedé esperándolo ahí que saliera. Dice, hasta que saliste tú, él ya no salió. Dice, pero estoy seguro que era el famoso charro negro. Y esa historia sí nos causó mucho miedo ahí. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. De igual manera, pues quería relatarles otra historia, que pues es un poquito espeluznante, como decimos nosotros, y un poquito de terror, que lo siento ahora que ya pasó. Resulta que esta persona que me relató esta historia dice que él, hagan de cuenta que un día viernes, es el día viernes que toda la gente acostumbra a salir de fiesta, pues salió y se había tomado unas cervecitas por ahí, dice, pero de repente se encontró dos chicas muy bonitas, un bonito cuerpo y todo. Y las saludó así como cualquier persona decentemente y les preguntó que cuáles eran sus planes. Oh, ¿cómo estás? Pues aquí vivimos, aquí adelantito, dice. ¿Te gustaría pues convivir con nosotros, tomarnos unos tragos y todo eso? Y inmediatamente yo accedí, les dije, ¿saben qué? Que pues me gustaba su forma de ser. Y fuimos y pues a una vinatería compramos una botella, refrescos, cigarros y todo. Y ya nos encaminamos al apartamento que ellas me habían dicho. Llegó ella y abrió la puerta del edificio y entramos. Número 14, me recuerdo. Y ya llegamos, pusieron su música, tenían su estéreo, tenían todo ahí. Y me recuerdo que una de ellas me dijo que si quería tomar algo, y le dije yo inmediatamente que sí. Entonces, pues ya accedimos, nos servimos unas copas ahí y de repente, pues, me dijeron ellas, ponte cómodo y todo, quítate tu reloj y todo. Y yo, pues, sí traía el reloj que me había regalado mi papá y me lo quité y lo puse encima de la mesa en lo que ellas habían entrado a uno de los cuartos de las habitaciones a, pues que se iban a cambiar o no sé qué iba a pasar. Y ya de repente pues ahí me quedé esperando y pues como yo ya me había tomado algunos tragos, pues sí, la bebida ya se me había subido y de repente me quedé dormido en el sillón. Y ya de repente cuando me di cuenta ya casi había amanecido y pues me salí del edificio, ya me fui, me retiré de ahí un poco tomado, ¿verdad? Yo vi que las chicas no habían salido de la habitación y me fui y ya. Cuando llegué a la casa, al siguiente día en la mañana, pues cuál fue mi sorpresa de que, pues ay, me despertó la cruda y todo eso. Y me buscaba mi reloj que me había regalado mi padre. Pero ya estuve haciendo memoria, dije, ay, se me hace que lo dejé en la casa de las chicas que estaba yo ayer. Pero la verdad, lo recuerdo perfectamente, el número y el edificio donde estábamos ahí. Y sí, en efecto, llegué ahí al edificio, pero cuál es mi sorpresa, que cuando llego y toco la puerta, me recibe un agente de seguridad ahí del edificio y me pregunta, ¿qué está buscando? Y le digo yo, oh, mire, estoy buscando el número 14 aquí de este edificio. Y me dice él, ¿estás seguro? Le dije, sí, estoy seguro, aquí estuve ayer en la noche. Me retiré en la madrugada, ya como, pues no sé, yo me recuerdo que me fui como a las 2 de la mañana de aquí. Y él me dice, oiga, ¿estás seguro? Dice, porque este edificio tiene mucho tiempo que está abandonado. Le dije, no puede ser, yo aquí estuve. Dice, ¿en serio? Quiere checar y verá que aquí no hay nadie. Y ya subimos por las escaleras y todos los departamentos estaban vacíos. Y de repente llegamos a la habitación número 14. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que le digo yo a él, le digo, oiga, ¿me permitiría asomarme por una de las ventanas? Dice, pero no tienen vidrios, porque están abandonadas, tienen muchos años. Le digo, déjeme asomarme para buscar mi reloj.
Y de repente, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando me asomo por una de las ventanitas, veo mi reloj encima de la mesa. Entonces, me dice el agente de seguridad, déjeme abrir la puerta. Dice, mire, para que vea que no le estoy diciendo mentira, mi reloj va a marcar las 2 de la mañana. Y en efecto, sí, cuando abrió la puerta, abrimos la puerta de ahí del cuarto y mi reloj que me regaló mi padre ahí estaba. Y marcaba las 2 de la mañana, que fue la hora que estuve ahí yo. Y me dice él, híjole, es algo increíble. Agarré mi reloj y me salí, pero me fui rápido de ahí porque, sí, la verdad, sentí un escalofrío muy grande, que estuve con 2 muertas dentro de una habitación. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, bye. Hola, buenas noches. Quería relatar esta historia que sí es un poco espeluznante y a la vez sí causa terror, porque yo que la viví, pues sí fue un poquito complicado analizarla. Resulta que en una de las calles de la Ciudad de México, un día yo era taxista y me abordó una persona, ¿verdad? Una muchachita que me dio una dirección, me dice, oiga, ¿no me puede llevar a tal colonia de ahí por la villa? Sí, ¿cómo no, mija? ¿Cómo no? ¿Por qué tan sola? No, es que vine acá a tomarme unas muestras de mi vestido, dices que va a ser mi quinceañera. Oh, qué padre, qué bueno, ¿y por qué andas sola? No, es que mi mamá tenía otras cosas que arreglar para lo de la fiesta y dice, y pues me vine a tomar las medidas y me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Tómate un taxi y te vas para la casa. Ok, le digo, pues cómo no, con mucho gusto, nomás dame la dirección y yo te llevo con mucho gusto. Y sí, ya me dio la dirección y nos encaminamos rumbo a la villa. Me acuerdo que pasamos por el Tepeyac, ahí por la villa. Y ya ella me dijo, ¿sabe qué? Dese vuelta en esta calle a la derecha. Pasamos enfrente de la basílica y ya cuando vimos, pues ya estábamos enfrente de... Me acuerdo que ya estaba oscureciendo, ya era en la tarde. Y resulta de que pues ya me dio la dirección y me dice, ¿sabe qué? Este es el número de la casa. Dice, por favor, mire, nada más en la siguiente calle se da vuelta a la izquierda y es el número 1824. De tal calle, no les voy a decir mentiras, no voy a decirles el nombre de la calle porque no la recuerdo en este momento. Pero ya llegamos al 1824 y ya me dice, oh, mira, aquí vivo yo. Dice, ¿cuánto le debo de la dejada? Oh, es tanto, mija, te voy a hacer un descuento porque es tu cumpleaños. Vamos, muchas gracias, mire, ¿sabe qué? Que en agradecimiento, pues quisiera invitarlo yo a la fiesta, dice, va a ser el sábado. Ah, ¿de veras, en serio? Sí, cómo no, con mucho gusto, se viene a comer y ahí se quiere venir a tomar una cervecita ahí para que comparta con mi familia. Dice, pues, ahí va a haber mucha familia que va a venir a la fiesta. Aquí es, mire, la casa, aquí va a ser la fiesta. Ay, mija, muchas gracias. Y sí, yo pues como buen samaritano le hice un descuento. Le dije, ¿sabes qué? Te voy a cobrar tanto. Y todavía cuando ella me pagó, se bajó y me dice muy sonriente, lo espero en la fiesta, pero no vaya a faltar, es este próximo sábado, ¿eh? A tal hora aquí nos vamos a ver. Ándale, mija, muchas gracias. Feliz cumpleaños y por cualquier cosa no puedo regresar. Pues te deseo mucha felicidad en tu cumpleaños y que la pases muy bien. Muchas gracias, señor, que Dios me lo bendiga. Nos vemos el sábado. Y ya, pues, la verdad me inspiró mucha ternura esa muchachita, dice, y me retiré y me fui. Y era un día jueves, y pues ya el viernes y el sábado andaba temprano por esa misma zona, me salió una dejada para allá, para la villa, y dije, ay, caray. Ya casi, híjole, me acordé de la muchachita esta que me invitó a la quinceañera. Voy a pasar, aunque sea echarme un taquito porque ya era tarde. Y pues dije, pues me voy a ir, quien quite, le voy a decir allá a su familia que ella me invitó. Y me dijo su nombre ella, Ana María, la niña. Dice, nomás les dice que le invitó a Ana María ella. Ah, ok, pues, muchas gracias, mija, y me recordé el nombre. Y me acuerdo que ya llegué al número que ella me había indicado, donde la dejé. Y sí, llegué yo y pues ahí estaba la casa. Ah, chinga, pero no vi ni un ruido, ni nada, ni la corona que ponen ahí en la entrada cuando es una quinceañera en la entrada de la casa. Ya es que
se pone una corona ahí de, para el festejo, y no vi ni una flor ni nada, solo, ah, cabrón. Ya llegué y toqué la puerta. Ya me acuerdo que salió una señora de ahí. Sí, señora, sus órdenes, buenas noches, ¿cómo está? Bien, señor, ¿qué pasó? Le digo, es que me invitó Ana María a la fiesta, a su quinceañera, iba a ser hoy. No me diga eso, joven. Por favor, ¿está usted jugando? No, señora, la verdad, le estoy contando lo que es la verdad. Dice, yo a ella la traje el día jueves, en la tarde, que se había ido a probar su vestido y que usted andaba en las pruebas para lo de la fotografía y todo eso. No, joven, no me diga eso, por favor, dice. Mi hija tiene 3 años que falleció en un accidente. Señora, no me diga eso, por favor, porque me está poniendo un poco nerviosa. No, joven, a usted también ya me puso a mí nerviosa. Lo que le estoy contando es la verdad. Mi hija tiene 3 años exactamente que falleció en un accidente trágico. Señora, no, por favor, como le vuelvo a repetir, no esté jugando con mis sentimientos, porque la verdad, mire, hasta un regalo le traje a ella. Aquí lo traigo, mire. Ay, joven, muchas gracias. ¿Cómo le dijo usted que se llama la muchacha? ¿Se llamaba Ana María? Sí, en efecto, dice. Es mi hija, dice. Y le agradezco que haya venido, dice, pero a mucha gente se le ha estado apareciendo y yo creo que ya no está en paz. Así es que, de favor, pues le pediría que se retirara, y si usted le quiere dedicar una oración en su casa, con mucho gusto se lo agradecería. Y me retiré de ahí, la verdad me llenó de pánico porque, como quien dice, traje una difunta en mi carro. Muchas gracias, buenas noches. Ok, hasta luego.